Caminos vecinales cercanos a los ríos se inundaron en la noche del pasado martes a consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la tarde. Entre las carreteras que fueron cortadas por la tromba de agua destaca el acceso a Lugo de Llanera por la carretera AS-241 en el paso inferior a las vías del tren. Los vecinos se quejan que esto ocurre cada vez que llueve intensamente por la poca capacidad que tiene la red de saneamiento de Lugo de Llanera y que se agrava por la gravilla que se desprende de la fábrica que se encuentra en sus inmediaciones. Todo el agua de Lugo de Llanera, que era cuatro casas, se hizo muchísimo, creció. No hicieron bastante saneamiento, o sea, no metieron tuberías grandes. Ahora viene ahí, revienta allí. Está embalsado atrás ahí, en las prosas hay una balsa muy grande.